a las emisoras radiales a difundir la música nacional como mínimo una hora diaria, como lo indica la ley. Y le suplicamos al Estado colombiano, en cabeza de los gobiernos de turno, que haga del arte y la cultura una política de interés nacional, como una forma de contribuir al verdadero desarrollo integral de todos los compatriotas. El panorama actual nos presenta una proliferación de artistas de laboratorio artificial, contaminados, maquillados, fabricados como un producto netamente comercial, donde la presencia física predomina por encima del talento, una muestra fehaciente de que el interés económico prevalece sobre el arte en sí. Alberto Fernández. ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Claro que sí, venga, maestro! Bueno, este señor que ustedes ven acá, tuvimos la oportunidad de rendirle un homenaje en vida, aquí, en la Universidad de San Tomás. Este señor es un personaje de la música popular colombiana. Grabó el tema del himno nacional de Barranquilla, Te Olvidé, con el maestro Antonio María Peñalosa en el año 1974. Grabó, miren, quiero decir que esto es un encuentro histórico, ellos tienen su diferencia, como dicen los músicos, se sonaron, pero ellos se estiman. Maestro, póngase de pie, por favor. Este es el maestro Julio Bovela Fandiño. Este par de figuras de la música colombiana llevaron nuestra cultura de música vallenata, lo que era la música de acordeón, que le dicen vallenata, al continente, al sur, a Buenos Aires, Argentina y muchos otros países. Confío en que esta noche, públicamente los voy a comprometer para que se den un abrazo a ustedes dos esta noche aquí con todos nosotros. Ellos fueron famosos, el famoso trío Bovea y sus vallenatos. Venga, maestro, de una vez, venga. Imagínense lo que esos señores le dejaron a este país en música. Bovea y sus vallenatos y Alberto Fernández. Esto es histórico. Tomen foto, por favor, maestro. Bienvenido. Dense un abrazo, por favor. Un abrazo. Maestro, reciba por favor. Ya les voy a decir quién es el maestro Alberto. Él es maestro, usted es barranquillero, ¿no? Él es un especialista en dirección de coros. Por favor, un saludito acá a los presentes. Muchas gracias. Yo quisiera que todos recordemos en esta noche a uno de los más grandes maestros que hemos tenido, nuestro Pacho Galán. Está celebrando en Barranquilla sus 100 años de haber nacido. Que quisiera un aplauso más grande para ese aplauso.